Jorge Rubio nos tiene toda la información de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Buenas tardes. Muy bien, Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Se jugó en Uruguay la gran final de la octava edición de la Copa Libertadores Femenina entre Sportivo Limpeño de Paraguay y Estudiantes de Guárico de Venezuela en el estadio Alberto Zupichi. En el primer tiempo no se hicieron daño, pero en el inicio de la segunda parte, Paola Villamizar marcó su quinto gol en ese torneo y marcó el primer tanto de la final para Estudiantes, pero al minuto 64 las cosas se les complicarían tras la expulsión de Maikerlin Astudillo. Al 70 llegaría el empate para Limpeño gracias al gol de Liz Peña y a un minuto del final, Damia Cortázar se vistió de héroe y le dio el segundo gol a Sportivo Limpeño y con ello el título de campeonas de la Copa Libertadores Femenina 2016. Por su parte, Foz Cataratas de Brasil y Colón de Uruguay se enfrentaron en la lucha por el tercer lugar. Tras empatar sin goles, tuvieron que definir en los penales, en donde las brasileñas ganaron 3-1 y se quedaron con el tercer sitio. Continúan los movimientos de peloteros en el béisbol de Grandes Ligas. El jardinero venezolano Osvaldo Arcia concretó un acuerdo con los Diamondbacks de Arizona. A sus 25 años ha participado en un total de 69 partidos, vistiendo las franelas de los Mellizos de Minnesota, los Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami y los Padres de San Diego, en donde promedia para 203 de bateo con 8 cuadrangulares conectados y 23 carreras impulsadas. En noticias tristes para el deporte de Costa Rica, murió a los 77 años de edad el presidente de la Federación Halterofílica Costarricense, Fernando Esquivel Durán, quien además participó en los Juegos Olímpicos de México en 1968. A lo largo de 50 años se dedicó al deporte, fungió como entrenador de halterofilia, natación, boxeo y artes marciales. Además fue campeón nacional de levantamiento de pesas por 20 años, centroamericano por 12 y medallista de bronce en los Panamericanos de 1975 en México, por lo que deja un gran vacío en este deporte para este país. Se entregaron los premios Olimpia que reconocen a los más importantes del año del deporte en Argentina a través del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. Entre los galardonados destacan los medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Paula Pareto en judo, Gonzalo Peyat en hockey sobre césped y la dupla velerista conformada por Santiago Lange y Cecilia Carranza. Como cada año desde 1954 se reconoció a los mejores exponentes albicelestes de cada disciplina como Lionel Messi en balompié exterior, Juan Martín del Potro en el tenis, Fabián Gómez en el golf, entre otras personalidades. En Ecuador también se realizó la gala olímpica en donde se premiaron a los mejores deportistas del año en las categorías juvenil y absoluta con la asistencia de representantes de las 46 federaciones deportivas ecuatorianas. El Comité Olímpico Ecuatoriano premió a Alexander Escobar de halterofilia y al boxeador Carlos Mina como los mejores del 2016 en la categoría mayor, mientras que en la juvenil los galardonados fueron Neyce Dahomes de levantamiento de pesas y el marchista Jonathan Amores. Y les recordamos que en menos de 3 horas se realizará el sorteo de las fases iniciales y de la de grupos de la Copa Libertadores 2017, en donde la Conmebol realizará un homenaje a la selección de Argentina que fue campeona hace 30 años en el Mundial de México 86 y entregará el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana al Club de Fútbol Chapecoense y el premio Centenario Conmebol al Fair Play al Atlético Nacional de Colombia. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente tarde, excelente noche. Nos vemos mañana con información de la Copa del Rey. Regreso con ustedes, Ana Cristina Yomar. Gracias. Hasta mañana, Jorge.